Adelante. Mis queridos oyentes, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos sean, como cada jueves, a esta su casa, Cuatro Dedos de Frente. Un espacio en el que el ocio y el saber toman café, agua, té, lo que ustedes quieran, gazpacho, juntos. Muy buen provecho. Ustedes saben a las 30 horas que inicia este programa, pues bueno, yo sé que los, pues seguramente los pesco en plena comida, así que deseo que aproveche para todos. Bueno, pues hoy es jueves 31 de mayo, se nos fue, Karen Moshe, ¿listas para despedir a mayo? Bueno, ¿qué sucedió un 31 de mayo? Fíjense, hoy es el, bueno, primero, último día del quinto mes del año, pero hoy se celebra algo muy importante y quiero honrarlo. Hoy se celebra el Día de Castilla-La Mancha, que es la jornada festiva de la Comunidad Autónoma Española de Castilla-La Mancha. Se celebra precisamente este día conmemorando el aniversario de la constitución de las Cortes Regionales por primera vez en su historia. La primera vez que se celebró fue en el año 1984. Yo apenas iba naciendo, ¿eh? En el acto se hace entrega de las medallas. Ya sé, queridos oyentes, que saben que miento con todos los dientes, pero déjenme sentirme un poco más pegada a los millennials. Bueno, en el acto de este evento se hace entrega de las medallas de oro de la región y las placas al mérito regional. Esta comunidad, como ustedes saben, está conformada por 919 municipios que integran las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Así que para todos nuestros queridos amigos manchegos que hoy nos escuchan, muchísimas felicidades. Bueno, abrevié, mi querido Miguel, porque quiero irme al tópico atípico, porque tenemos un tema hoy que si no les trasciende es porque no están escuchando el programa. Tiene que, de eso se trata el programa, de trascender. Ser unos antes de que comience Cuatro Dedos de Frente y terminar siendo los mismos pero en versión mejorada. Así que vamos directamente al tópico atípico. Es como del Charleston, ¿no? Es como música charlestoniana. Siempre dejando. Bueno, este es un programa muy esperado por mí y por muchas personas que me lo habían pedido. Y voy a dar el tópico atípico de qué creen que vamos a hablar hoy. De algo que tiene ideas a veces equivocadas, que no todo el mundo ha abordado, otros que ya lo están poniendo en práctica, otros que ya estamos de lleno estudiándolo. Y que siempre tiene este misterio alrededor. Vamos a hablar hoy de la Cábala, o Cábala. Bueno, un dato curioso. La sabiduría de la Cábala es la más antigua de todas. Ella se remonta a los tiempos del patriarca Abraham en el siglo XVIII a.C., o sea, hace 3.800 años. El patriarca Abraham era un beduino ordinario de las tribus de Babilonia, quien descubrió la existencia de la divinidad, una realidad fuera de este mundo. Para ser muy claros, otro dato, la Cábala no es un estudio abstracto o teórico, sino todo lo contrario. Es algo muy práctico. El hombre aprende acerca de sí mismo quién es y cómo es. Aprende lo que debe hacer ahora para cambiar, etapa por etapa, paso a paso. Enfoca su investigación hacia su propio interior. Cábala, la palabra Cábala, como la conocemos, deriva simple y llanamente del verbo hebreo lekabel. ¿Qué significa lekabel? Recibir. También es heredar, pero es recibir o heredar, estar receptivos. Bueno, es muy curioso, pero para quienes no habíamos entrado en esta materia, seguramente muchos de ustedes, queridos oyentes, pero sé que a partir de ahora empezarán a tener curiosidad, porque yo creo que empezamos a envejecer cuando dejamos de ser curiosos. Así que hay algo muy curioso. En la Cábala, antes de yo estudiarla, tenía como estas ideas preconcebidas, estas etiquetas que son, sí, es mística judía, trata de talismanes, de bendiciones, está relacionada con la parapsicología. Hay quienes dicen, sí, es esto de las cintas de color rojo. Hay quienes dicen, está prohibido estudiarla antes de los 40 años. También es posible enloquecer por estudiarla. Pues yo ya me perdí entonces. Está destinada solo a ciertos elegidos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a disipar todas esas dudas, esos mitos, porque como siempre, la falta de saber nos hace que etiquetemos, y para ello existe Cuatro Dedos de Frente, para quitar etiquetas y a través del conocimiento volvernos más tolerantes, abiertos, expandir nuestra conciencia. ¡Qué oportunidad más grande! Bueno, cabalista es una persona simple y sencillamente que descubrió
al creador. Es un científico, no un místico. Cuando se dice es un cabalista, no es un místico, sino un científico. Es una persona racional que investiga su naturaleza y la del mundo en el que vive. Formula preguntas, busca respuestas, intenta comprender, como cada uno de nosotros, por supuesto, qué es lo que motiva a este mundo, llamemos loco, en el que vivimos. Mientras que la mayoría de nosotros dejamos de lado esas preguntas y nos dejamos llevar por la corriente de la vida, los cabalistas no renuncian hasta descubrir el secreto de la vida. Y con ello, desenrollo, como siempre he dicho, la preciosa carpeta roja, el tapete rojo, para que pasen por allí desfilando nuestros dos grandes invitados. ¿Qué tal si nos vamos directamente? A mucho gusto. Bueno, qué música más linda. La música, no cabe duda, que es el lenguaje del alma y que no necesita lenguajes, idiomas. Quiero decir, no necesita fronteras. Gracias por esa música, mi querido Miguel. Bueno, tengo aquí a mi izquierda, para quienes pueden ver Facebook Live, a la mismísima Karen Reisberg. Y cuando digo, Reisberg, pero yo digo Reisberg. Muy bien. Nacida en Israel, Karen fue introducida al mundo de la Kabbalah a la tempranísima edad de 14 años, fíjense, 6 años más joven que lo que yo hoy soy. Cuando ella asistió, así curiosamente, a una charla introductoria. Desde ahí quedó prendada y ha estado estudiando la antigua sabiduría. Imagínense, desde entonces, 14 años, estás muy joven, pero ya tiene algo de años. Maestra desde el año 2002, para Karen es toda una experiencia, es un placer y de profunda recompensa para ella guiar a los alumnos a crecer y ser mejores personas. Karen invierte valiosamente el tiempo al construir vínculos personales con cada uno de sus estudiantes y se dedica desde luego a apoyarlos para ser canales más fuertes de la luz. Y llamaré la luz del Creador y hablaremos de ello. Tranquilos, queridos oyentes, acuérdense que este es un programa que va más allá de religiones y de credos. El Creador, y podemos darle muchos sinónimos. Bueno, Karen Reisberg, con un perfecto español, aunque ella diga lo contrario, además de hebreo e inglés, entre otros idiomas, creo, actualmente enseña en España, en el Centro de Kabbalah de España, pero ella vive actualmente en Tel Aviv con su marido y tres preciosísimos hijos. O sea que imagínense qué gusto y qué honor tenerla aquí hoy en el estudio de Intereconomía, habiendo venido desde Tel Aviv. Digo, ya sé que yo no soy el principal motivo o lo que la motivó para venir, pero ya de paso dijo, bueno, voy a ver a Mone, cosa que me honra muchísimo. Y a la izquierda de Karen se encuentra Paolo Moshe, para nosotros Moshe de cariño, de Aguilar. Madrileño, pero también ítalo-madrileño, ibérico, judío, bueno, todo, es que ya somos un melting pot. Y el padre Albacete, que hoy es el día de Castilla-La Mancha. ¡Anda! Bueno, qué bien. De madre italiana y padre de Albacete. ¡Qué bien! Está festejando tu padre. Bueno, tiene 10 años estudiando Kabbalah y también es ya maestro del Centro de Kabbalah de España. O sea que no estoy con cualquier figura, ¿eh? Yo por eso hoy me peiné, me perfumé, porque no puedo ir así, tengo que ir bien. Bueno, oyentes queridos, por si sienten esta cosquilla en la tripa y dicen, ¡oh, Mona empezó con sus misticismos y cosas extrañas! No hay nada más lejano a esa realidad. Aquí no hay secretos, no hay sectas. Quiero dejarlo muy claro, porque todo aquel que escucha Cuatro Dedos de Frente sabe que me doy a la tarea de investigar previamente los temas y que los invitados siempre tienen un bagaje y tienen estudios y tienen respaldos para hablar de lo que ellos conocen. Evidentemente es el libre albedrío y el discernimiento de cada uno elegir si tiendo o no a esta filosofía, a esta disciplina, a esta doctrina, pero por lo menos ya conozco algo de quien verdaderamente lo estudia. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar en el estudio. Gracias por invitarnos. El honor es nuestro. Me encanta. Estamos muy relajados porque sabemos que estamos como tomando el café, ¿no? Sí. Y el ocio y el saber toman café juntos, que no lo tomemos nosotros tres. Totalmente. Gracias, Karen, gracias, Moshe, por estar aquí. Tengo el gusto de conocerlos también personalmente y sé que son personas transparentes que nos van a decir las cosas como son. Primero, la pregunta básica, la que todos queremos saber. Yo ya dije el significado en términos semánticos, pero con las palabras más básicas, como a ustedes también les gusta explicarlo. Karen, ¿qué es la Kábala? Entonces la Kábala, tal cual como mencionaste, es una sabiduría muy antigua, una sabiduría que no está relacionada a una religión u otra,
y tampoco no contradicta ninguna religión. Una sabiduría muy práctica que nos puede dar incluso herramientas prácticas del día a día de mejorar nuestra vida personal, y a través de un mejoramiento personal obviamente poder influenciar globalmente al mundo en forma súper práctica. Entonces hoy por hoy, gracias a Dios, la Kabbalah, gracias al Centro de Kabbalah por ser la primera, por el primer instituto y organización de abrir las puertas, gracias a nuestra maestra y codirectora del Centro de Kabbalah, Karen Berg, la esposa del kabbalista Rav Berg. Gracias a Dios, este conocimiento se expandió a muchos países en el mundo. Tenemos más de 50 y pico locales fijos y un montón de grupos de estudios alrededor del mundo, y millones de personas que han estudiado, algunos continuaron aplicando la sabiduría y otros siguen incluso estudiando la Kabbalah. Y de hecho, yo, tal como lo dijiste, desde los 14 años me encuentro cada vez más y más y más quizás revelando más y más información, más y más herramientas y reconocimientos obviamente personales dentro de mi proceso de trabajo espiritual personal, que eso también es parte de del conocimiento y sabiduría. Entonces, así que la Kabbalah no se pelea con ninguna religión, ni con los que son laicos o que son ateos o que son agnósticos, ni con los que somos católicos o judíos, al contrario, complementaria, refuerza. Incluso varios de nuestros alumnos que son católicos también y practicantes también, dicen que la Kabbalah complementa e incluso les ayuda en ese camino ser mejores ser humanos y poder influenciar más a la sociedad, a la humanidad entera. Entonces, de hecho, es algo que no contradicta y al revés incluso. Claro, al no contradecirse, cosa que me gusta mucho, ¿qué puede hacernos de daño? ¿Qué es como cuando, voy a hacer una analogía, siempre lo hago con la comida, se ve que soy muy tragona, pero cuando nos dicen, bueno, tienes una buena ensalada, ¿por qué no alinearla? Si me vas a ver mejor y los resultados van a ser mejores. Y aquí es donde yo creo que aplica Karen aquello de que si quiero ver cambios en el mundo, el primer cambio empieza por mí. Y parece magia y parecen lo que llamamos milagros, pero en el momento en que mi percepción cambia y en automático mi actitud, todo el escenario es distinto y lo que yo veía nublado de pronto lo veo soleado. Totalmente. La Kabbalah también toca sobre la fuerza del pensamiento, de la mente, y ya es también aprobado por el científico, ¿no? La ciencia, ¿no? Que claro, hay una influencia de nuestra conciencia hacia la realidad que estamos creando. Por supuesto. Entonces, definitivamente, la forma que puede influenciar sobre la realidad, sobre resultados finales de ciertos procesos en nuestra vida, desde negocios y trabajo hasta pareja, encontrar mi pareja correcta o alma gemela, como dice, y otros miles de ejemplos de cosas que nos suceden en el día a día. Claro. Que de hecho, y dices pensamientos, Karen, pero también te voy a preguntar, ¿y palabras? Y palabras también. Efectivamente, nuestras palabras también pueden. Incluso había un científico que japonés, me parece, sí, que ha hecho una prueba de dos botellas de agua, que ha puesto una palabra positiva en uno y otra palabra negativa en otro, y ya se encontró la diferencia de influencia entre las moléculas del agua en el agua, en la botella de la palabra positiva y la botella con la palabra negativa. Y de hecho, nuestro maestro Rav Berg, el cabalista Rav Berg, lo ha investigado mucho a nivel incluso científico, la influencia que una palabra tiene hacia la materia, mente sobre materia. Es uno de los conceptos que la Kabbalah toca en eso, y es fundamental, fundamental, fundamental. O sea, si uno tiene el pensamiento y utiliza las palabras en forma positiva, no hay duda que eso va a afectar en forma positiva su vida y los resultados de su vida. Muy cierto. Y fíjate que esto es algo que es digno de pensar, porque en la pausa que tenemos que ir, yo les voy a dejar de tarea el pensar cómo
por inercia y decimos, es que lo digo en automático porque mi familia siempre lo han dicho. Entonces, ¿cómo aludimos al trabajo, a la vida, al día nublado, al tránsito, al coche de junto? ¿Qué palabras semánticamente utilizamos? Y dices, ay, bueno, pero lo digo sin pensar. Cuidado, y no es una amenaza, es porque esa palabra tiene cierta vibración. Al igual que el experimento que hizo este gran japonés, y fíjate, debería traer el nombre porque es maravilloso, a ver si Miguel se lo sabe, porque es... Miguel es muy indagador, ¿eh? Nuestro querido Miguel en controles siempre está en ello, pero son las figuras que se formaban precisamente al congelar esas aguas, que tú dices, esas gotas de agua, si ponemos enfermedad, si ponemos salud, si ponemos paz o si ponemos guerra. Vibran en diferentes frecuencias y esas vibraciones son sencillamente las que conforman la belleza de la forma o lo amorfo, lo nada agradable. Así que muchas gracias por decirnos esto, Karen. Yo creo que entonces no vamos a etiquetar a la Kabbalah con lo que nos acabas de explicar. No lo vamos a meter en ninguna religión, lo vamos a tomar como una filosofía, que además es una ciencia, ¿no? No es una filosofía, es una ciencia. Exacto. Que está probada y comprobada. Exacto. Y por algo más y más, más millones de personas ya están en esta búsqueda. Moshe, he de preguntarte, ¿por qué se dice que estuvo oculta? ¿O por qué ahora, en este siglo, tanto el 20 como el 21, es que estamos descubriendo o tenemos más a la luz la Kabbalah? Siempre se ha dicho, para quienes teníamos cierto conocimiento o curiosidad, no conocimiento, que era algo pues exclusivo de hombres, si me equivoco, me corriges, exclusivo del judaísmo y de cierto sector de la población judía, incluso, que eran estudiosos. Y hoy se abre a la luz, ya nos dio Karen ciertas pistas, pero se abre mucho más. ¿A qué se debe? ¿Debe haber un fenómeno coyuntural? Bueno, estamos, el Rav Berg en algunos de sus libros hacía referencia, y muchas otras personas en muchas áreas de la cultura o de la sociedad, hacen referencia a la época de la era de Acuario, y no es casual, realmente lo que los cabalistas explican es que la era de Acuario, el marco de tiempo al cual nos acercamos, es fundamental y definitivo en el desarrollo de la humanidad, de su trabajo. Porque una vez que uno empieza a estudiar Kabbalah, entiende que cada ser humano tiene un trabajo personal y todos juntos, como colectivo, tenemos un trabajo como humanidad. Por eso se dice que somos una sola alma, que es verdadero a nivel energético y también en función hacia donde tenemos que caminar, hacia el futuro. Ese marco de tiempo está siendo ahora. Y es cierto que antes la Kabbalah se transmitía de maestro a alumno, también vivimos principalmente en la Edad Media, etcétera, tiempos muy oscuros, entonces para preservar un poco tuvo que haber un cierto secretismo. Uh-huh. Y Karenberg fue revolucionaria no solo en el sentido de que ella abrió la Kabbalah para todo el mundo, pero también rompió esa dinámica de estudiar solo de maestro a alumno. Y abrió... Y de género también. Y de género, efectivamente. De hecho, la mayoría de los estudiantes en el centro hoy en día es una naturaleza de tendencia. Son mujeres, las mujeres son pioneras y todo, la fortaleza. Qué afortunado más espirituales. Y entonces abrió eso para todo el mundo, porque realmente ahora es el momento de estudiar, de utilizar. Vemos de todas maneras que el mundo está yendo aparentemente hacia un caos, ¿no?, inevitable, pero también es porque el ser humano está despertando mucho. Karenberg dice que hay una polaridad, entonces estamos avanzando hacia algo y tenía que ser de alguna forma así. Es el momento de la Kabbalah que se revele para todo el mundo, para que cada uno, el que desee, lo utilice como una herramienta de transformación profunda. Qué bueno que tocas este tema de la polarización, porque ocurre una paradoja en nuestra vida, en el mundo actual. Por un lado, sentimos o percibimos con esos lentes limitados que hay caos, que estamos peor que nunca, y estas frases las cancelo después, canceladas, pero es una frase cliché que repetimos constantemente. No, nunca había estado peor la humanidad, los gobiernos, la corrupción, palabras muy recurrentes en nuestro habitual hablar. Y sentimos ello sentimos frustración, bueno, las emociones estomacales que no razonamos, simple y sencillamente las tenemos. Y paradójicamente sentimos que estamos en estos años más oscuros, y paradójicamente hay mucha mayor búsqueda, hay mayor tendencia por, estamos ávidos de la espiritualidad, uh-huh. Buscamos la luz, y es porque podríamos fácilmente, porque el área de confort es quejarnos, ¿no? La queja es un deporte así como que atrae, natural. Rápido, da un chispazo así de placer, ¿no? De placer, nos quejamos y creemos que en la catarsis, pero no solucionamos nada. Y entonces viene este choque,
Y cuando tú dices aparentemente, no te voy a dejar ir con esa palabra, cuando aparentemente el mundo está en caos. Entonces, si me dices aparentemente, es que no lo está. Es decir, todo sucede por una, todo sucede por algo, nuestra vida en el mundo en general. Entonces, y además, una de las leyes espirituales principales que se estudian en la Kabbalah son la causa y el efecto. Entonces, por tanto, lo que debemos de entender también es que es un proceso de evolución. Lo mismo que los seres humanos tenemos un proceso desde que venimos a este mundo, vamos evolucionándonos. Quien tiene la fortuna de poder canalizarse a través de una sabiduría espiritual puede ir transformándose más y más. También ya tiene un proceso global de transformación. Y entonces, lo que explican los cabalistas también es que cuando siempre antes de una bendición viene la dificultad. Las dificultades, desde un punto de vista cabalístico, no son sino retos y parte del proceso para llegar al estado ideal de las cosas, lo que se dice la revelación de luz en una situación. Por lo tanto, forma parte del proceso. Uno tendría que abrazarlo, los problemas en la vida. Eso es lo que venimos desarrollando los cursos. Esto que mencionas, porque tenemos que ir a una pausa, es muy esperanzador, porque significa que es el preámbulo a la luz. Entonces, exacto, no es que sea algo malo, sino es como un gimnasio donde dicen en inglés, no pain, no gain, ¿no? Entonces tiene que doler un poquillo para que después hagamos más. Totalmente. ¿Qué les parece, mis queridos amigos, si vamos a una pausa, vamos digiriendo todo lo que estamos escuchando de Karen y de Moshe del Centro de Kabbalah, y regresamos con la mente abierta, con las ideas más expandidas, con la tolerancia a todo lo que da, con una conciencia ya con un ángulo mayor? Ya regresamos, no se vayan, esto es Cuatro Dedos de Frente. Nice. Ahora voy contigo, ¿eh? Vamos a hablar del concepto de injusticia. ¿Qué les parece? Voy a cambiar un poco la jugada porque... hay una dinámica. Porque bailamos en una dinámica. Y es que bueno, lo vamos a disfrutar. Mucho como llevas, como vas conduciendo el programa. Qué lindo, y ustedes es mucho, mucho talento. Yo le hablé a Moshe de esto en el camino y hablamos del hecho que como nuestros cinco sentidos están limitados y la injusticia solamente en la perspectiva que tú lo ves, pero en un día, en dos, en un mes, en diez adelante, vas a poder ver un cuadro completo, ¿no? De por qué las cosas suceden. Y de hecho, es verdad que en el mundo físico hay injusticia aparentemente, pero en el mundo metafísico no existe nada que no tiene una razón. Por supuesto. Y como tienes que tratarlo con cuidado, porque la gente, entonces me vas a decir que los niños con hambre. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, yo puedo contar de mi cuenta personal sin llorar, que yo he pasado una infancia muy, muy, muy difícil. ¿Sí, también? ¿Por qué? Porque te haces empática con la audiencia, sí, y la audiencia dice, no me están juzgando a mí, ni a los niños en África. Exacto. ¿Te parece muy bien? Exacto, porque a mí también ese concepto me fue difícil, justamente, precisamente, por el corazón. Perfecto. Bueno, queridísimos oyentes, ya estamos de regreso con una música que sublima, a mí me sublima. Y agradezco siempre a Miguel, que es todo un profesional en los controles, por estar siempre presente. Y muchas gracias por ese salmo en hebreo, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues estamos hablando de la Kabbalah y vamos a entrar ahora, que ya no vamos a tener cortes comerciales, vamos a hablar de la percepción, del juicio que damos a un evento, de lo que empieza a volverse colectivo. Le llamamos injusticia algo y es injusticia, y empieza uno y luego sigue dos y luego se hace expansivo, y entonces todo el mundo juzga un hecho como injusto. Y para ello hemos estado aquí platicando fuera del aire, y quién mejor que Karen Reiser, que tiene tanta experiencia. Yo tengo el gusto de tenerla como maestra, así se los digo, soy una humilde, muy humilde y muy iniciada, apenas muy amateur alumna, pero es que tengo sed de expandir mi conciencia. Y ya después discerniré, tomo lo que considero, casi todo en la canasta, pero yo los invito a hacer lo mismo. Y para ello, platicaba con Karen y con Moshe fuera del aire, en relación a lo que consideramos injusto, y que verdaderamente lo sentimos así, lo sentimos en nuestra piel, lo sentimos en nuestro estómago, y después se somatiza y se vuelve incluso algo que puede ser un padecimiento físico.
y seguramente se preguntarán, yo quisiera que en la Kabbalah me explicaran entonces por qué está pasando lo que está pasando en Siria, por qué hay hambre en África, por qué suceden tantas cosas. Y para no irnos tan globalmente, ¿qué tal si nos vamos a un caso particular? Y Karen, tú amablemente, y te lo agradezco, si no, no te lo preguntaría, has tenido a bien decir, yo puedo hablar de mi caso personal. Sí. Te agradezco si lo haces, si te sientes cómoda, nos encantaría escuchar. ¿Y sí. qué te hizo llegar y hacer clic con la Kabbalah? Sí. Bueno, en principio puedo decir que el tema de injusticia, sí, la Kabbalah lo habla, porque parte de un trabajo espiritual, ser espiritual no significa que estoy ignorando la realidad, no significa que estoy todo el día meditando o en ayuno en una montaña. Mi maestra siempre lo aclara, espiritualidad significa que estoy trabajando sobre mí misma en mejorar mis aspectos negativos o mis aspectos. Exacto. Entonces, dentro de mi trabajo personal espiritual, puedo contar que en mi infancia, he pasado una infancia que, delicadamente diciéndolo, no fue fácil. Y creciendo, okay, entendí que pues tenía mi conciencia, en mi conciencia fui la víctima de, okay. Entonces cada uno en el mundo, okay, posiblemente de alguna forma u otra tiene alguna conciencia de victimez, puede ser por un jefe que me dijo, que me hizo, mi sueldo, el gobierno, okay, mis padres, okay. Entonces victimez puede expresarse en diferentes formas, ¿ok? Para mí, personalmente, con mi infancia fue, ¿no?, de casa, lo que yo he pasado. Y aprendiendo la Kabbalah, estudiando la Kabbalah y conociendo la Kabbalah, entendí que a pesar de todas las cosas tan, tan difíciles que he pasado en mi infancia, hay una razón en por qué esto sucede. Y verdaderamente nuestros cinco sentidos no podemos ver. No podemos ver ni con nuestros ojos, no escuchamos todo. Leer. Exacto. Y incluso no entendemos todo. Incluso Einstein, okay, siendo la persona más inteligente en el mundo, su mente, su capacidad mental fue limitada. Y la Kabbalah habla sobre más allá de nuestros cinco sentidos limitados. Entonces, digamos que dicen que dentro de la mente lógica uno puede únicamente utilizar 5%, ¿no? Y la realidad física que existe, incluso, en resumen, es únicamente 1% de toda la realidad. Toda la materia que existe en este mundo físico, 1%. Exacto. Entonces la Kabbalah explica que... ¡Qué limitado, sí, Karen! Exacto. Entonces, si nosotros basamos nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras emociones, todo lo que tenemos en nuestra vida, en base a ese 1% dentro de nuestros cinco sentidos limitados, ¿con qué nos quedamos? En sí, con limitaciones. Entonces, cuando yo tengo en mi conciencia victimez, que significa esto no es justo, okay. Me lo hicieron, me tomaron, me cogieron, me dirigieron, etcétera, etcétera. Esa sensación es una indicación de que yo no veo el cuadro completo, de que yo no veo el 99, estoy estancada en el 1%, en ese mundo de realidad limitada. En mi experiencia personal, con todo lo que he pasado de dificultades de infancia, tenía toda la justificación en el mundo, por decir, de convertirme a ser una víctima verdaderamente. Porque un niño, obviamente, todos podemos estar de acuerdo que un niño no eligió una familia que lo maltrate o que lo abuse de alguna forma, ¿no? O diferentes dificultades que un niño puede pasar. Sí. Sin embargo, si entendemos que venimos aquí a este mundo no por casualidad, cada uno viene con una historia, nuestra alma no vino de la nada, hay algo que venimos a hacer, hay lo que se llama, la Kabbalah nos explica que hay un concepto que se llama tikkun, hay algunos conocimientos espirituales que lo conocen como karma, okay, tikkun en hebreo es corrección. Entonces, de hecho, llegamos aquí a este mundo para hacer alguna corrección a nivel personal y a nivel global como una humanidad. Entonces, en mi corrección, para irlo comprendiendo, por si tienen, y perdóname por interrumpir, pero como son tantos conceptos nuevos, quiero pedirle a la audiencia, y se los recomiendo porque yo lo hago, aunque hoy estamos en el mundo cibernético,
que tomemos un papel y tomemos un bolígrafo y escribamos palabras que nos hagan sentido. Tikkun, corrección, victimez, ¿hasta dónde? El 1%, pongan 1%, escríbanlo, escriban 99%, escriban en ese 1% 5 sentidos. Créanme que va a ir tomando mejor estructura mental cuando lo vayamos digiriendo en este programa. Totalmente. Perdóname, Karen. Gracias. Al final tú eres la maestra. No, eres tú. No, es correcto. Cuando escribimos, las cosas se aclaran. Entonces, creciendo y conociendo la Kabbalah a los 14 años, obviamente no pasó de un día, poco por poco, pero entendí que también esa infancia que yo tuve no fue casual. No fue casual, terrible cuando no fue. Accidente. Lo terrible que fue, no fue por la nada. O sea, yo me convertí a ser la persona que soy hoy por eso. Y hay miles de gente que también conocemos, gente muy famosa que han pasado una vida difícil o unos retos en la vida a lo largo, no necesariamente en la infancia, quizás como adultos, ¿no? Pero esos retos, mirándolo atrás, esas dificultades, les ha llevado a ser quien son, mejores personas, más comprensibles, más con compasión, ¿no? Eso es cuando tuvieron la oportunidad o en su libre albedrío eligieron investigar para qué. Te voy a decir algo que yo creo, no por qué, sino para qué. Porque les voy a decir algo, son dos cosas diferentes. ¿Para qué ve al futuro? ¿Por qué ve al pasado? Si ustedes se ponen a pensar, yo tengo una pregunta, ¿por qué estás en la Kabbalah? Porque tuve una infancia difícil, pero ¿para qué? Es para algo que viene, exacto, para algo mejor. Y entonces, aquí lo que quiero entender es, si dos personas tienen las mismas circunstancias, es difícil que ocurra, pero hay dos infantes. Está Karen, por un lado, te voy a tomar de ejemplo, y te agradezco que nos lo hayas expresado, una infancia con retos fuertes, adversa, le vamos a llamar, como son las cosas, y que para un niño es difícil de comprender, y si para un adulto lo es, bueno, para un niño mucho más. Un niño que debe vivir en el amor, en lo ideal, ¿no? En la comprensión, en la empatía, en la compasión, la protección, pero no lo tuvo. Y hay otra persona que vive exactamente las mismas circunstancias en otro país y tiene la misma edad y demás, pero en otras circunstancias, me refiero geográficas. A ambas las podemos ver 30 años después, menos porque eres más joven, no tienes 44, pero bueno, 20 y tantos años después, y verlas en diferentes circunstancias. Una optó por digerir, aprender del proceso, entender para qué. ¿Por qué sucedió? No, sino para qué sucede. Totalmente. Y la otra persona no. Se siguió, se quedó en ese rol de víctima. Y lo que me preocupa aquí es que esa persona también hace trascender a sus generaciones subsecuentes si nadie para o pone un alto para entender. Totalmente. Yo soy maltratador porque mis padres fueron maltratadores. Exacto. Yo soy neurótico porque yo recuerdo que me cuidaron mis abuelos y mis abuelos eran unos neuróticos. Y entonces no existe como este momento de paso de luz. A ver, ¿pero por qué? A exacto, lo mejor ni ellos son, y te escuché decirlo un día, Karen, y lo voy a citar, no plagiando, usando las palabras de Karen, ellos no son la causa, son el efecto. Tu infancia es el efecto de algo más. Exacto. Entonces, quiero decir que igual como a nivel individual, también a nivel global, hay una razón por qué una nación está sufriendo algo. Y la Kabbalah está enfocando que hay una solución y al final, el comienzo y el final de todo es conciencia. Entonces, si asumimos responsabilidad, que de eso se trata, la diferencia entre una víctima y otra persona es alguien que asumió responsabilidad, que dijo, bueno, sí es verdad, yo en una realidad física del 1% fui víctima, pero en el 99% yo no estoy dispuesta de estar controlada por esa situación, de estar controlada por esas emociones. Cuando tengo un universo del 99%, exacto, esperando por exacto, mí. Exacto. Elijo incluso utilizar todo aquello que fue tan terrible o difícil o de un reto y convertirlo a ser exactamente la razón o la motivación en porque yo soy una persona diferente, una persona mejor, más influenciante y no al revés. Y no influenciada. Claro, hoy influencias, tienes mucha razón y has dicho algo muy cierto. Pero quisiera ponerme en los zapatos de quienes hoy nos escuchan. Y alguien que está viviendo, que yo creo que todos de alguna manera, una circunstancia compleja,
ojo, la circunstancia está ahí, pero los lentes o los anteojos con los que los vemos son distintos. Exacto. Y está, si te pudiera ver, te diría, Karen, yo tengo esto, me pasa esto, enfermedades, voy a hablar de algo así, no quiero caer en lo negativo, solamente son ejemplos para llegar a la medicina, para llegar a la cura. No, medicina, y entonces solución. A veces es nada más así, como por encimita y genera otras, pero tienes razón, la buena medicina. Y entonces, es que Karen, me parece que yo he hecho todo, he sido buena persona, me he portado bien con los demás, y me siguen pasando cosas, y se repite este patrón, y vuelvo a conocer, no sé, a un maltratador, y vuelvo a conocer a un jefe que me maltrata, y a la pareja, y me... ¿Qué podrías decirle a una mujer? Vamos a poner una mujer, por ejemplo, que ahora está tan en boga este tema. ¿Una mujer o un hombre? Un hombre, no es una cuestión de género, tienes toda la razón. Pero en general, alguien que repite su patrón, no conductual, porque dice, de verdad he cambiado yo, y me cambié de ciudad, y ya supe que este era maltratador y lo dejé, pero luego llegué a mi oficina, a un nuevo trabajo, y me tocó un jefe maltratador. Karen, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo puedo encontrar respuestas? En primer lugar, igual como dije, todo empieza y se termina en conciencia, y cuando uno cambia su conciencia de verdad al fondo, entonces puedo hacer acciones en lo físico, he intentado de cambiar mis acciones, pero hay también el concepto de tikkun, de corrección. Entonces digamos que si yo tengo una corrección dentro de la idea de ser víctima, uh-huh, entonces las circunstancias de la vida me van a llevar a pruebas de victimez. En diferentes momentos, en diferentes escenarios, en diferentes áreas de mi vida, voy a tener pruebas en cómo yo no me caigo a victimez una y otra vez. Y cada uno de nosotros tenemos puntos de tikkun, puntos de corrección diferentes. Y esos puntos a veces son, mejor dicho, los trabajos de tikkun. Puntos de trabajo de tikkun a veces son principales en mi vida, es decir, digamos, es forma parte de mi característica, ¿ok? Entonces yo en un día no me voy a poder quitar el tikkun de victimez, es un trabajo de vida, ¿ok? Lo que sí puedo hacer es, cuanto más trabajo espiritual yo hago, y la Kabbalah incluso te ofrece herramientas prácticas que te pueden ayudar con esto, entonces cuando llegue ese momento yo voy a poder reconocerlo rápido, yo voy a tener la claridad de esta situación, yo voy a conocer mi enemigo, entre comillas, mi enemigo, este es mi punto débil, esto es mi oponente, ¿ok? Sí. Y cuando lo reconozco ya sé cómo funcionar ante él. Okay, si yo quiero ganar una batalla, cualquier batalla que sea, tengo que reconocer quién es mi enemigo, conocerlo bien. Y dentro del trabajo espiritual eso es exactamente lo que hacemos, reconocer qué son los puntos míos que debo de trabajarlas. Si yo sé que yo tengo tendencia de victimez, tengo que esperar que la vida me va a llevar a las situaciones de prueba de victimez. El tema aquí, Kare, y te agradezco que toques un tópico tan, ahora sí que tópico atípico, no, tópico típico, que es la víctima. Yo creo que todos hemos practicado ese rol porque nos es incómodo. Y siempre seremos, el otro siempre será el victimario y el malo, y le vamos a contar rápidamente al vecino lo que nos hicieron, ¿no? Todos somos víctimas, tanto de los gobernantes como del clima, exacto, como de la... El tema es parar a reconocer que somos víctimas. De la pura palabra víctima ya me ofende. Entonces, no, yo no soy víctima, simple y sencillo. No me gusta ser víctima, pero, oye, con lo que me ha pasado. Y entonces aquí viene un trabajo de, y lo voy a decir como alumna, con humildad, de herramientas, que porque no es tan fácil. Yo lo quiero decir, tú ya llegaste a un punto en el que haces un discernimiento. Ah, era víctima y estaba muy cómoda allí, pero habrá, o existimos muchas personas, que todavía no sabemos identificar. Y de verdad consideramos que el otro era el verdugo. Y entonces vienen herramientas muy prácticas que he podido, apenas, con las que me he podido deleitar, y voy para Moshe, que ya está aquí, no creas que te salva. En donde, en el día a día, si alguien nos pidiera, es que ayúdenme a entender un poco cómo puedo comenzar, aunque no vaya a un curso de Kabbalah, pero denme
tips o denme herramientas para reconocerme diferente, para ser mejor, porque si hacemos un gran esfuerzo, yo creo que no vale. Yo creo que tiene que ser de la voluntad. Y sí se vale hacer esfuerzos, porque vamos a hablar de la reactividad y la proactividad, para allá quiero ir. Pero quisiera entender como en el ABC, como un recetario muy básico para, por ejemplo, yo que no cocino nada, a mí me tienen que decir, no una onza, sino exactamente una cuchara de café comprada. Podemos tener un club. Bueno, vamos juntas, porque a mí, bueno, la cocina no se me da, pero ¿qué tal hablo de comida? Soy muy buena comensal, eso sí, me encanta. Y entonces quisiera hablar aquí, por ejemplo, de cuando somos, y va relacionado con el grado de víctimas, cuando somos reactivos y cuando somos proactivos. Y aquí es donde yo te pregunto, Moshe, en este caso, ¿cómo podrían nuestros queridos oyentes, podríamos todos, comprender el concepto de reactividad aplicado en el día a día? Vamos a dar, no sé si puedo citar algún ejemplo, y cómo ese mismo caso puede hacer pausa y luego lo podemos transformar. Bueno, así, por dar una herramienta así como universal, para que la gente entienda un poco cuál es el trabajo que se realiza en la cábala, y que puedan de alguna forma, aunque decidan no leer ningún libro, no estudiar, beneficiarse, es algo que es muy importante, que es que entender que todo lo que pasa es por algún motivo y es para nosotros, y que hay dos maneras de enfrentarlas. Una es de forma proactiva y otra es de forma reactiva. Y reactividad en cada ser humano puede ser muy diferente. Es decir, una persona que sea muy arrogante, por ejemplo, o que tenga una tendencia a tener mucha energía, mucha fuerza, en su caso su reactividad va a ser hablar por encima de los demás o anteponer sus necesidades o no saber escuchar, etc. En su caso, en el caso de esta persona, la reactividad va a ser ser proactivo, va a ser no, primero escucho, primero doy espacio a los demás. En el caso de una persona que sea muy tímida, su reactividad es escaparse, quererse ir a la luna en cada situación de confrontación. En este caso, esa persona, al ser proactivo, tiene que hacer exactamente lo contrario que la persona arrogante, tiene que afrontar. Ahora bien, nunca desde la rabia o desde la ira, nunca siguiendo ese impulso primero. Es decir, porque se puede ser fuerte, se puede ser asertivo, pero se puede ser pero siempre desde un punto de vista proactivo, es decir, nunca desde la rabia. Por lo tanto, también entender, y es muy importante, que los seres humanos somos espejos los unos de los otros, y de alguna forma siempre algo que me moleste en la otra persona o que me toque los botones puede estar conectado conmigo, puede ser una tendencia mía, o que yo fui así en una época, o hay una característica mía escondida. Entonces, esa persona, yo lo veo reflejado en la otra persona y por eso esa situación se presenta a mí. Yo tengo que corregir algo. Entonces, en general, ¿cuál es una herramienta fundamental? Siempre pausar. Pausar puede ser una pausa, es muy relativo. Para algunas personas puede ser irse a darse un paseo en el parque, para algunas personas puede ser respirar 3 veces, en función de la circunstancia, pero siempre no ser como una pelota de ping-pong, ¿no? Dentro de una partida, pam, 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 respirar, entender que todo viene para mi propio beneficio, que yo tengo que aprender algo de esta situación, respiro, y a partir de ahí voy en contra de lo que es mi naturaleza más instintiva, ¿de acuerdo? No la parte positiva de mí mismo, sino mi naturaleza instintiva. Si soy tímido, tengo que aprender a confrontar. Si hablo mucho, tengo que aprender a escuchar más. Sí, citaste muy buenos ejemplos, y como sé que muchos de los oyentes que hoy están muy atentos a ambos, porque es un tema que estoy segura que atrae, porque ¿a quién no nos va a traer algo que nos lleve a ser mejores? Tendría que ser, efectivamente, yo creo que hasta una roca, y yo decía, tendría que ser una roca, pues a lo mejor una roca también tiene en su propia naturaleza sus vibraciones para ser mejor y evolucionar de ser roca, pero en un término muy coloquial, cotidiano, cuando vamos conduciendo. Un ejemplo bueno en España. En España y en Ciudad de México, bueno, vamos. También en Israel. Nos domina el que yo le gano y puso su direccional, bueno, no sé, algún tema salió, le tengo que alcanzar para decirle lo que pienso de, finalmente ni conocemos a la persona, pero tenemos que reaccionar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que en ese momento, ustedes lo han dicho en otros planes, me genera un placer tan efímero, que pensamos equivocamente que si no le decimos nada, perdemos. Sí. Y es todo lo contrario. Es una ilusión. Es que
no se trata, la Kabbalah no se trata de moral, lo que hemos explicado antes de ser proactivo o reactivo. Es ser, quien estudia la espiritualidad sabe que es lo más profundamente egoísta en sentido positivo que puede resultar. Es decir, es para mi propio beneficio. Cada vez que yo actúo de forma proactiva en una situación, genero un efecto cuántico positivo. Es decir, si una situación recurrentemente se me presenta, yo soy siempre reactivo, 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 el entender que en esa situación, por ejemplo, conflictos en el tráfico, ¿no?, algo que me despierta, no sé, alguien que me pasa de carril, o que me pita y me irrita, entonces yo le quiero decir, ¿por qué me pitas?, ¿no? Entonces me... Exacto. El hecho de actuar diferente en esa situación, uh-huh, posiblemente vaya a crear un efecto positivo en mi vida. Posiblemente que nosotros hay cosas que vamos a ver inmediatamente y otras cosas que a lo mejor no vemos. Por ejemplo, el hecho de que yo cambie mi conducta, explica a los cabalistas que incluso puede prevenir que el día de mañana yo tenga un problema con el auto grave. O incluso voy a empezar poco por poco a terminar de tener esas situaciones. Voy a empezar a terminar de tener a esa persona molesta. ¿Por qué? Porque yo de alguna forma aprendí a ser proactivo. Y si alguna vez lo voy a tener, porque como decía muy bien Karen, el trabajo es un trabajo de toda la vida, sí, voy a tener herramientas suficientes para que eso no afecte mi día y estropee mi día. Claro, y me gusta. A título personal, queridos oyentes, pues ya llevamos un año o dos meses juntos y he de decirles que una de mis talones de Aquiles es la reactividad. En México decimos tener mecha corta. Pero situaciones que no me atañen, donde yo ante mis anteojos considero que hay una injusticia tres calles allá o en el otro lado de la esquina y quiero correr y me puedo llevar mientras el riesgo de dejar a mi familia o de atravesarme o de cometer una infracción o cometer un riesgo hacia mi persona con tal de ir, mi mamá dice quijotesca, ¿no?, con esa línea de Quijote, a defender algo que ni me consta, que ante mis ojos, mi mundo limitado, por lo que entiendo, del 1%, estoy viendo una injusticia. Así que, para mi entender, Karen... E incluso, quiero aumentar, ¿sí?, disculpa, que cuando reaccionamos, no solamente que en ese momento vemos limitado, pero los cabalistas explican que incluso lo que estamos causando es incluso más limitaciones. En ese momento más. Nos añadamos más capas de ser ciegos a ver más y más las razones en por qué las cosas suceden. Entonces, como Moshe dijo, no se trata de ser noble en por qué yo no quiero ser reactivo. Yo no quiero ser reactiva porque no me conviene a mí tener más y más y más limitaciones en esta vida. Más y más y más capas que me impiden ver la realidad verdadera. Me alejan más de la luz, claro. Me alejan del 99%, me alejan de la realidad verdadera. No solamente como un evento aislado, sino que me lleno de distancia, de capas como de abrigo. Te aumentas más y más limitaciones. Entonces, sí, si ya en sí estamos limitados y reaccionamos y actuamos en esta forma que se considera sea no espiritual, sí, okay, porque aquí no hay ningún trabajo espiritual, como decimos, de evolución, de cambio interno, uh-huh, entonces añadamos más limitaciones. Entonces, no solamente que ahora no veo, tampoco mañana, y el día siguiente no lo voy a hacer. Claro, propicié mayor miopía. Eso. Muy bien, muy buen ejemplo. Pero dicho esto, vamos al mismo escenario. Si yo voy por la calle y percibo algo que claramente, y claramente hay que ponerlo en tela de juicio, pero bueno, que están... En mis ojos limitados. En mis ojos limitados, veo una injusticia, o veo que un niño mayor está lastimando a un niño menor, okay, está cometiendo bullying. ¿En qué punto la filosofía cabalista... ¿Debo intervenir? ¿Debo o no? Yo creo que el ejemplo de un niño y de bullying es otro ejemplo, porque nosotros estábamos hablando más que todo de cómo yo puedo cambiar mi naturaleza en los aspectos negativos míos, en los aspectos negativos. En los aspectos positivos no hay trabajo. Cuando veo algo que tiene que ver con niños, obviamente, con tú hablaste antes del tacón Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles. El talón de Aquiles, mi talón de Aquiles son niños. Entonces, cuando se trata de niños, obviamente, los niños no se pueden defenderse. Y cuando yo veo algo injusto, obviamente, sí me voy a... Yo, personalmente, como Karen Reisberg, sí me voy a meter, porque yo creo que un niño no puede defenderse. Y sí se necesita un adulto que lo defienda. Claro.
Obviamente. No puede ser apático, no puede ser indiferente. No, en ese aspecto no. Y la cábala tampoco no te dice que por no ser reactivo, si alguien te da la cachetada, tienes que dar la otra parte de la cara que te dé otra. No, no tiene nada que ver con eso. Un comportamiento negativo no requiere que yo me sienta apático y que deje que esto suceda. Indiferente. No. Entendiendo que hay una razón por todo lo que está sucediendo en el mundo, es una cosa. A veces hay conceptos en la cábala que aparentemente suenan como contradictorias o incluso paradójicos, ¿no? Exacto, como una paradoja, pero no es. Tenemos que ser uno y el otro a la vez, paralelo en el mismo tiempo. Como Moshe, digamos que el ejemplo de conducir reactivo es gritar, es explotar. Pero ¿qué pasa si de repente cruza un niño corriendo enfrente del coche? Reactivo es poner el pie y frenar el coche. Claro. Entonces, y precautorio y bueno, sí, de salvación. Entonces, como todo, puede ser positivo ser reactivo. Una persona que es apática, claro, puede causar muerte incluso, uh-huh, por no reaccionar rápido. O un médico que no reacciona rápido a un paciente que viene con el corazón tapado, claro, por decir. Entonces, o un cantante y está temblando y se tienen que salir todos, pues tienen que parar, tienen que salir todos, no es exacto, que fuera reactivo, es que es instinto supervivencia. Exacto, exacto. Entonces, todo lo que estamos diciendo en la cábala son conceptos que hay que verlos no negro sobre blanco. Me encanta. Cada situación puede estar adaptada en los conceptos en diferente forma. Okay. Okay. Y te agradezco que me lo digas, es increíble cómo ha volado el tiempo. También un ejemplo que yo quisiera traer a la mesa para que todos lo tengamos muy claro es, nosotros hablamos de los cinco sentidos, que son maravillosos, hay que dejarlo claro, es maravilloso tener oído, gusto, olfato, todo. Pero también concebir que el mundo no nada más está regido o calificado a través de esos cinco sentidos, o si sí, es porque estamos en el 1%, pero cuando tenemos ese, por ejemplo, las madres, tú y yo somos madres, Karen, instintos. Y entonces viene ese sexto sentido. Exacto. Eso está dentro, eso está fuera del 1%, eso pareciera entrar en otra zona. Eso. Que es maravillosa porque casi siempre atina. Okay. Eso puede ser un ejemplo de hacer caso. Es un ejemplo práctico y es un ejercicio muy bueno. Uh-huh. Incluso hay ejemplos de músicos, ¿no? Los grandes músicos que habían en la historia que se despertaron en la medianoche y escucharon la melodía, que hoy esas melodías son melodías increíbles, ¿no? Bach, Chopin, etcétera, etcétera. Pero la idea es que, de verdad, el instinto, esa sensación interna, ese sexto sentido, como dices, también la Kabbalah explica que la madre lo tiene quizás en una forma un poco más desarrollada, okay, quizás, depende en el caso, no quiero generalizar, pero aunque no lo tienes desarrollado, lo puedes ir desarrollando. Y con ese trabajo espiritual se va desarrollándose ese sexto sentido para cada persona. Me encanta, Karen. Y para cerrar voy a dejar esta frase aquí, que es curiosa, pero es para hacerlo sencillo a ustedes curiosos y que vengan y se acerquen al centro de Kabbalah, si así lo desean, o a donde ustedes gusten, ese es el libre albedrío. Pero el universo, no citar el creador, lo que ustedes quieran, realmente quiere darnos todo. Y la pregunta es, ¿y podemos tenerlo todo? Porque todo la vida no es fácil, ya ves que no tenemos todo. Pues, ¿cómo ven? Sí podemos tenerlo todo. Y al tenerlo todo, no piensen en sus cinco sentidos, nada más en lo material, en el coche, en la casa. Así que consideren sencillamente esta frase. Sí podemos tenerlo todo, pero todo, no todo lo que vemos en nuestros cinco sentidos nada más. No comida, tangible, ropa, un viaje, mucho más allá de este todo limitado. Para este efecto, quisiera cerrar nada más dejando muy claro que no hay secrecía en la Kabbalah, que es para todos, que un niño puede empezar a estudiar Kabbalah, que no tengan temor, que se acerquen por lo menos y después puedan decir sí o no, no pasa nada, y a la Kabbalah que quieran. Esta es de la familia Berg, que creó el centro de Kabbalah, pero estúdienlo por donde quiera. Yo lo hago así porque he dicho siempre, no son anuncios, son invitados, yo no tengo ningún matiz comercial en esto, al contrario. Es simple y sencillamente que si podemos aportar para hacer de este mundo algo mucho mejor, pues qué maravilla. Yo ya me quedo con ese placer al tener dos grandes invitados. Gracias. Si quisiera la gente ir a un centro de Kabbalah, ¿qué teléfono, a dónde se pueden meter? Solamente danos ese anuncio, eso sí quisiera que lo pudiéramos dejar.
Bueno, pues está toda la información en nuestra página. En nuestra página web, que es sp.cabalá, con K, W de Barcelona y H al final. Cabalá. Cabalá.com. Y ahí tienen toda la información. Y también hay un número de teléfono de información en España que no lo sé de memoria. No pasa nada. Si no, lo podemos encontrar en la página web. Y de todos modos, también tenemos un grupo de estudios en Madrid y en Barcelona que se reúnen una vez al mes. En Madrid también se puede sacar toda la información de nuestras actividades, también están en la página de web. Perfecto, y tenemos incluso una persona que contesta el teléfono desde lunes a viernes. Perfecto. Que pueden llamar y preguntar cualquier pregunta. Me encanta. Exacto. Me encanta. Y preguntas que tengan, hasta que sean de reto, que tengan inquietudes, siempre con respeto, pero claro, se vale decir, ¿por qué no? Siempre dije que no, ¿y por qué no? Sean curiosos, tengan sed, expandan su conciencia. Gracias, gracias, mi querida Karen Reiser, te admiro mucho, eres una gran mujer. Encontré el teléfono. Y lo mismo Moshe. Moshe, por favor, el teléfono. Sí, es teléfono gratuito para España, 800-300-357, extensión 1. ¡Ay, qué fácil! 800-300-351. 357 extensión 1. Perfecto. Queridos amigos, esto fue Cuatro Dedos de Frente. Fíjense cómo se fue la hora. Ya ven cómo todo es relativo. Para mí apenas iban 5 minutos de lo bien que me lo estaba pasando. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y ya saben, el cielo es el límite. El mundo sí nos puede dar todo. Lo merecemos. Aprendamos a recibir, aprendamos a dar, que es más placentero. Gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana, jueves, 14:30 horas. Esto fue Cuatro Dedos de Frente. Un abrazo. Mm-hmm.